Hola, mi gente, en vivo, en directo, como siempre, Miguel de la ciudad de Bellinzona, Suiza. Hoy abro el video siempre con este hermoso paisaje, ya que soy amante de los paisajes y pues así pueden ver un poquito de paisajes por el mundo. Aunque si no son muy claros, trato de compartir estas panorámicas con ustedes. Entonces espero, como se dice, que hayan pasado una semana de trabajo tranquila y de compartir este momento con ustedes. En este momento me encuentro en un campo, lo llaman campo esportivo, donde entrenan fútbol los jóvenes. Incluso mi hijo que viene a entrenarse acá, ahorita que han dado un poquito de libertad para comenzar a la vida normal, mas siempre recordando, es una edad que se están entrenando los niños. Entonces, como les decía, aprovecho este momento para como se dice, hablar un poquito con ustedes, ¿no? Comunicar como siempre y comunicar de aquí mientras mi hijo entrena, hace sus 2 horas de entrenamiento. Entonces, como les decía, les deseo un buen feliz fin de semana y compartir, como se dice, dos, tres consejos prácticos ahorita que nos han dado la libertad otra vez de comenzar a nuestra vida normal. El problema es que tenemos que estar siempre, como se dice, atentos, ¿no? Ya que nos han dado la libertad, más de lo que he escuchado o de lo que escucha todo el mundo, o sea, el virus, el mal está siempre activo. Por ejemplo, en Brasil, o esta mañana escuchaba que en Corea vuelven y cierran negocios, entonces es crítica la situación, ¿no? Entonces el tema, el discurso de hoy es ese, ¿no? De primero recordar como se dice, los consejos que nos dan los virólogos, ahorita que nos han dado la libertad de volver a salir a nuestros trabajos, como se dice, a andar un poquito con la familia en el campo o en un parque. Entonces, ellos nos aconsejan siempre de tener presente estas reglas, ¿no? Primero, las mascarinas, el tapabocas. Segundo, lavarse las manos siempre, tener atención a cual sea esa cosa, ya que con las manos tocamos, la mano es, como se dice, el órgano que más usamos de nuestro cuerpo y el que es siempre a contacto con todo, ¿no? Entonces nos dicen de lavar siempre las manos. Y el tercero, como se dice, son unidos más distantes, ¿no? Es el más fuerte ahorita, unidos más distantes. O sea que tenemos que estar unidos más respetar las distancias de seguridad, ya que ahorita que nos han dejado, como se dice, despacio, despacio, volver a nuestro ambiente cotidiano, mas siempre respetando esas tres reglas mientras ellos van adelante buscando como se dice, la vacuna, que no es fácil, se mete su tiempo si llegan a hacerla, y si no, pues como se dice, esperando que este virus mute y que nuestro cuerpo, nuestras defensas inmunitarias sean capaces de afrontarlo, ¿no? Como una gripa normal. Y andar adelante, ¿no? Más en tanto, como se dice, la cosa importante es tener siempre presente que es un mal que está activo y no hacer cuenta que no ha pasado nada, porque el mal está activo en este momento. En Corea, leía las noticias que cierran otra vez los negocios y todo, todo. Entonces, pero acá, por ejemplo, en Europa, en los países que ha pasado un poquito, la gente ya está preparando para las vacaciones. O sea, es una cosa extraña que una persona con este problema
esté pensando a las vacaciones, como se dice, no es una cosa normal, ¿no? Qué más vacaciones que podemos, como se dice, estar en casa tranquilo, podemos andar fuera con nuestra familia, podemos ir a nuestros trabajos tranquilo. La cosa importante es que respetemos estas reglas, ¿no? Y como se dice, que todo, que continúa a andar el mundo normalmente, más respetando las reglas, así esto no vuelve, como se dice, no se activa así fuerte, que puede, dicen que si se activa otra vez, puede hacer más daño, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar ahorita que nos dieron otra vez la libertad de estar al aire, al menos respirar? Esto es vacaciones, respirar el aire, ver el hijo jugar, que se entrena, es una cosa hermosa, ¿no? Más con el respeto, con como se dice, con las reglas. No olvidemos que tenemos reglas en este momento, ¿no? De para este mal. Entonces respetemos esas reglas y así puede ser que pase despacio, despacio. Más si volvemos al caos, a la monotonía del mundo anterior, donde, o sea, yo sé que la gente quiere, como dice la canción, vivir, ya que la vida es una sola, más la podemos vivir tranquila y sanamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente de ciudad, yo sé que no es fácil, más puede comenzar a divertirse sanamente andando en el campo o buscar las partes donde se puede caminar, que se respeten estas distancias de seguridad, es lo que más se tiene en cuenta ahorita, respetar las distancias de seguridad para que no se reactive así fuertemente este virus, ¿no? Porque el problema es allí. Entonces, en vez de la gente pensar a las vacaciones, pensar de cómo se dice, aprender a vivir esta nueva era de este virus, ¿no? Que es lo más importante, aprender a vivir. Y como les decía, la cosa más hermosa es poder respirar el aire puro, no pensar a las vacaciones al mar o estas cosas que son cosas extrañas, que una persona en este momento piense a una cosa del género, no es normal. Entonces, es lo que los invito a respetar estas cosas, ¿no? O al menos tratar de que el mundo tenga sus pequeños cambios, ya que estos cambios nos benefician, son a nosotros, ¿no? Si nosotros no respetamos estos cambios de vida y no nos adaptamos, de todos modos las consecuencias las paga, es como se dice, la pobre gente, ¿no? Porque las personas que están bien, a ellos no les interesa, a ellos les interesa es que si la gente hace caos o la gente vive en el desorden, para ellos es mejor, ¿no? A ellos no les interesa, o sea, ellos tratan de, como se dice, de decirte de que respeten las reglas, más si la gente no las respeta, ahí sí no es culpa del político, del presidente o de los mandatarios, ahí ya es culpa del comportamiento de nosotros, ¿no? Entonces, cuando ya estemos mal, ¿a quién es que le vamos a dar la culpa? Cuando la cosa viene del comportamiento de nosotros mismos, entonces la mejor cosa es el respeto por la vida, por nosotros mismos, por la tranquilidad. Entonces, como siempre, Miguel, espero que les guste el video y que como se dice, pasen el video, lo muestren y lo escuchen y lo metan en práctica. Y un grande saludo para el mundo, como siempre, al próximo video. Miguel, que los quiere y los ama y los respeta. Chao.